Y entonces decidí que es la última vez que me asoleo en una playa nudista. Sí, me quedó una franja marcada sobre la panza. Dactar, ya despertá. Ah, sí, sí, lleva usted siete días inconsciente, pero no se apure. Ahorita lo ponemos al corriente, ¿verdad, muchachos? Sí. Pues resulta que en Arizona ya entró en vigor la ley SB1070. Eso sí, para fortuna de muchos, una juez con criterio decidió congelar las dos cláusulas más polémicas de la norma impulsada por la gobernadora de Arizona, y confirmó de paso el dicho aquel de que perra que ladra no muerde, y menos cuando le quitan los dientes. Dactar. Calma, Almanza, es un refrán. ¡Ay, ah, resulta que cuando el presidente Calderón andaba en Jalisco haciéndola de padrino de bautizo del nuevo estadio de la Chivas, el ejército organizó un operativo que culminó con la muerte de Nacho Coronel, uno de los capos más poderosos de México. Y ahorita que lo pienso, si esa es la fórmula para darle buenos golpes al narco, pues como que urge inaugurar unos 50 estadios en todo el país, ¿no? Sí, cierto. Espinosa era sarcasmo. Ah, y en Cataluña prohibieron ya las corridas de toros, lo que significa que a partir del 2012 todos los animales que lucen cornamenta podrán andar tranquilos por aquellos lares. Incluido Ceballos. Oh, uy, el líder del sindicato de electricistas Martínez Parza lanzó un ultimátum al advertir que si en la mesa de diálogo que le montó gobernación no se registran avances, sus seguidores tomarán el aeropuerto, cosa que no es de preocuparse, o sea, bronca si tomaran el aeropuerto. <laughs> oh no, <laughs> al fin que yo ni Ario soy, <laughs> a ustedes sí. <laughs> este... Ah, y en varios puntos del país están recolectando cabello humano para enviarlo a Estados Unidos, que es que porque es muy efectivo para absorber el petróleo que está contaminando el Golfo de México. Sí, así es que si ahorita siente frío en la cabeza o algo de comezón en la entrepierna, no se apure, es porque usted ya cooperó con la causa. Nicasio le dije que se iba a alterar. Oh, pero quedó re bien, como estilo brasileño.